Pues recibimos hoy en nuestro programa, en este tiempo de deportes de la grada, a dos participantes de distintas pruebas deportivas en el Club Atletismo Correplaya de nuestra localidad y que son noticias recientes, una de ellas más todavía que la otra, pero bueno, noticias al fin y al cabo que teníamos interés en conocer también un poco su experiencia de cómo ellos han participado en dos pruebas durísimas de larga distancia. Y hablamos de los corredores Jairo del Ojo, que está con nosotros, que ha participado hace poco en los 101 kilómetros de ronda, y también con el corredor Javier Rivera, que también, bueno, pues ha participado en una prueba durísima de 87 kilómetros concretamente, que fue la Ultra Trail Sierra del Bandolero, junto a su compañero Paco, que no puede estar aquí con nosotros, que el tío se cargó nada más y nada menos que 166 kilómetros a sus espaldas en esa prueba durísima, pero bueno, está con motivos laborales y no puede estar con nosotros. Ya algún día estará con nosotros por aquí Paco y nos contará. Buenos días a ambos, bienvenidos y gracias, ¿eh? Muy bien. Buenos días. Que sé que también han hecho un esfuerzo porque ambos están trabajando y es complicado cuadrar el horario. Bueno, vamos a empezar por Jairo, que ha sido quien ha participado en esa prueba que hace poco. ¿Cuánto fue? ¿Cuándo fue? Fue el sábado, comenzó a las 11 de la mañana. El sábado pasado. Una prueba que en ronda tiene nada más y nada menos que 101 kilómetros, que él participó y lo hizo y los completó a pesar de tener una lesión a lo largo del trayecto y que pudo aguantar y tirar del carro para adelante y finalizar la prueba, que no es poco. ¿Cómo fue eso, Jairo? Pues la comencé bien, me marcaba el ritmo que tenía previsto, pero sobre el kilómetro 35 más o menos, en una bajada, me dio un pinchazo al aductor. Entonces ya me vi un poquillo tocado, más que nada de físico, e intenté aguantar el siguiente avituallamiento. Uh-huh. Llegué al avituallamiento y una vez arriba, pues ya decidí si poder seguir o retirarme. La verdad que una vez allí, pues empecé a masajearme el aductor e intentar andar un poquito suavemente, y como veía que no corría físicamente mucho problema, pues decidí continuar. Bajé el ritmo y lo que pude hasta la meta. Uh-huh. ¿Pensaste tirar la toalla en algún momento? En ese momento pensé tirar la toalla, sí, antes de llegar al avituallamiento. Porque claro, hay que tener mucha prudencia y precaución en esto. Sí, hombre, siempre puede que ser tener, peor el remedio que la enfermedad. Siempre hay que tener pendiente de que, hombre, primero estar físico y ya claro, después la carrera está ahí todos los años y puedes intentarla. Uh-huh. Ahora hablaremos cómo se prepara uno un poquito sobre esas pruebas de larga distancia, pero quiero que también Javi me cuente un poquito de su experiencia en estos 87 kilómetros por la sierra de Prado del Rey, que eso fue hace más tiempo, ¿no? Sí, Javi, fue en marzo. En marzo. Primero de marzo, el día 5 de marzo, hicimos la prueba. Y bueno, fue un poquito, digamos, ¿cómo decirlo? Difícil, porque difícil. Otra palabra no, es que hay que vivirla. Uh-huh. Porque los compañeros de la larga tuvieron la suerte que salieron sin lluvia. Nosotros ya desde el primer momento salimos empapados. Y ya a partir de ahí pues tuvimos lluvia, granizo, viento, niebla, uf, nieve, lo tuvimos todo. Todo ahí acumulado. En una prueba tan difícil, tan larga y con tantas complicaciones por sí, el terreno también, y encontrarte con eso, pues bueno, ¿era la primera vez que la corrías tú? No, la intenté el año pasado, también con los otros dos compañeros, con José María y con Javi Iglesias, pero intentamos hacer la larga, pero tuve un esguince de tobillo y tuve que llegar pues prácticamente desde la bajada del Simancón hasta el siguiente apoyamiento en Villalobenga, pues con el tobillo fastidiado. Y ya me tuvo retirado del asfalto pues casi dos meses pues con muleta. Uh-huh. Así que este año, como tenía otro objetivo, pues decidí hacer la menos larga, porque 87 kilómetros son 87. Uh-huh. Y bueno, lo intentamos pues hacer pues también los tres otra vez juntos. Lo que pasa es que por diversos motivos, Javi también con el gemelo tuvo otra vez otra lesión y el pobre tampoco pudo continuar. José María también tuvo otros problemas y lo tuvo que dejar en el boya, y ya pues continué yo solo lo que es la prueba. Ahora hablaremos de cómo se prepara uno también contigo para estas largas distancias, mm-hmm, que están tan de moda ahora, pero vamos a conocer un poquito vuestro currículum también dentro del club, cómo ha sido el iniciarse en el mundo del atletismo, concretamente en el Corre Playa. Javi, ¿cómo fue lo tuyo? Porque tú llevas poco tiempo. Yo escasamente, pues este año, a final de este año, haré los tres años. ¿3 años? Y con el club, pues dos años y medio, un poquito más. Yo, con Luis, con tu sobrino, ¿no? Sí, mi sobrino. Empecé a hacer surf y ese ha sido mi deporte principal. Y lo que pasa que empieza que hay días que hay ola, otras veces que no. Vamos a hacer algo distinto. Empecé a correr solo, por las mañanas.
también el correr solo empiezas a notarte mejor, empiezas a apretar. ¿Qué pasa? Que como vas sin control, pues me lesioné también. Estuve también un par de meses con una rotura fibrilar en los isquios. Y ya cuando empecé a recuperarme, pues empecé a salir con el club. Y ya pues a partir de ahí, pues nada, con todos ellos, aconsejándote, diciéndote cosas. Y bueno, ya fui más o menos decantándome por las pruebas que me gustaban. Empecé pues con las pruebecitas de por aquí, la media, el 28 y demás. Y en el mismo año, pues ya hice mi primera trail cortita, que fue ahí en Jerez, La Pirata. Y la siguiente prueba, pues fue la ultra trail de Sierra Norte de Sevilla. Fueron 105, 110 kilómetros. No, no, no es lo normal. No es lo normal, No, en tan poco tiempo, ¿verdad? no. Es un poco Y arriesgado. pero eso también indica que tú tienes cualidades, que a lo mejor estaban ahí un poco escondidas, ¿no? ¿O qué? Bueno, puede ser, no, tampoco vamos a decir que, simplemente que, bueno, también el empezar a entrenar y ver que ¿Cómo te vas guían y evolucionando, demás, ¿no? Claro. porque yo principalmente esa la hice por, digamos, por probar, porque iba también con Javi y bueno, digo, venga, vamos a probar, que me estoy preparando la maratón de Sevilla y como la prueba fue una prueba grande antes de empezar bien lo que es la maratón. Y bueno, pues la hicimos y se terminó también. Bueno, ¿y Jairo, cómo comienza Jairo en el Pues mi atletismo? comienzo fue más que nada por reducir un poco el peso. La verdad, Ah, empecé a comenzar andando para y perder peso. para perder peso. Comencé andando y iba andando y decía, bueno, pues voy a correr un poquito. Así estoy yo, andando ahora, pero no me atrevo, no me atrevo a dar paso de la Pues carrera poco a todavía. poco ya te atreverás. Y andaba un poquito y a correr y andaba un poquito a correr. Y ya fui animándome. También tenía el apoyo de mi padre que lleva muchos años corriendo. Y poquito a poquito a poquito. Y me motivé, hice el primer año, hice la carrera de los correplayos, los compañeros de los correplayos. La corrí, me picó el gusanillo y ya desde ahí por uno no he vuelto a dejar. Bueno, tú tienes eso en casa, alguien que te pueda aconsejar Sí, hombre. perfectamente, que es tu padre, que lleva mucho tiempo en esto y que también, bueno, pues a lo mejor te picaba la curiosidad de a ver si tú tenías posibilidad, ¿no? Ya que estabas poniéndote en forma cada vez Sí, hombre, más. siempre iba uno picando el gusanillo más poco a poco y marcando ese objetivo e intentar superarlo. ¿Y en el correplaya cómo te acogieron? Pues en el correplaya llevo 2 años que empecé y año y medio largo que llevo en el correplaya. La verdad, eso es como una familia. Sí, ¿eh? Hay gente que te da consejos dentro de Ahí, su pique sano, como hemos dicho, claro, que siempre, tiene siempre. que existir, ¿no? Entre unos y otros, pero siempre Siempre, ayudando al falta compañero, algo, nada ¿no? más que se tiene que preguntarlo y siempre un comentario de uno, un comentario de otro, De te hecho, llena de vosotros ideas. creo que habéis también ayudado, bueno, no sé si fuiste tú, creo, ¿no? Que alguien que estuvo aquí en el pasado sábado y que después fue a acompañarte, o algún, no, algún compañero de tuyo, ¿no? Fue. Es un compañero del club, Manuel. Eso es, Manuel, Un sí. amigo mío de siempre, pues terminó la carrera de nosotros con la playa el sábado ¿Ese fue el tío para y se ronda? fue el tío para ronda Jo. a esperarme en la meta. Como vio que también estaba tocadillo de la lesión y demás, Eso ser el tío allá arriba. es un detalle, un Pues detallazo. eso fue motivación a tope para llegar a la meta. Porque claro, hay que estar motivado también, aparte de que uno quiera ir superando metas, ¿no? Pero que veas detrás el reflejo también de personas que han sido y que están siendo atletas de vuestro club o de cualquier otro deporte y que estén también ahí apoyando, animando, acudiendo a pruebas como esa tan importante en la que ver a lo mejor a un amigo ya te da un subidón, ¿no? Yo nada más que sabía que estaba allá arriba, en la meta, ya que yo era un subidón. Ah, que sí. Que yo pasaba los kilómetros y no te daba cuenta. Claro. Bueno, ¿cómo se prepara uno para esto? Porque esto es cuestión de alimentación, también entrenamiento. ¿Cómo lo llevas tú? Y el trabajo encima. Ah, está bien. Hay que combinarlo todo, en verdad. Yo entre semanas entrenamientos de larga distancia no puedo darme, No. por el tema del trabajo y demás. Entonces intento salir a rodar y los fines de semana que lo tengo libre, pues lo dedico más a distancias largas. Y así, poco a poco, la alimentación también hay que estar cuidado con ella, hidratarse mucho antes de una carrera a larga distancia, porque bueno, el compañero Javier tiene que saber más. Una carrera larga, la hidratación es Sí, demasiado importante. fundamental. Claro. Los días previos es mucho beber. Eso La es, los días hidratación previos, que es. nos decían también las chicas que eso es muy importante, los días previos y saber cómo te tienes que preparar, que ahí los consejos de los que ya han pasado por eso, pues os viene muy bien a vosotros, ¿no? Sí, no, y además básicamente la hidratación ya no es solamente los días previos, sino ya lo tienes que tomar como rutina de tu entrenamiento, porque tienes muchas veces se habla, hartarte de agua un día o dos antes de una carrera. El cuerpo no es una esponja, el cuerpo va, tú Poco a poco. vas a coger el agua y los sobrantes, mediante sudor o otras formas, lo va a soltar, con lo cual lo que tienes que tener es que el cuerpo esté acostumbrado a una hidratación constante
Y por eso te digo que tiene que ser ya una rutina tuya del entrenamiento. Tienes que acostumbrarte a tomarte pues el agua o líquido isotónico y demás durante tu entrenamiento y demás. Y ya el cuerpo así lo preparas para el día previo para el día de la carrera, la ultra o cualquier otra distancia. No tiene por qué ser una ultra, sino cualquier carrera necesita de hidratación. Una de las cosas que no te preguntaba en esos 87 kilómetros, bueno, y tu compañero en este caso, Paco, que son 166 kilómetros, ¿cómo aguanta el cuerpo sin dormir? Eso quisiéramos saber nosotros también, porque realmente nosotros tampoco es que entrenemos, que si te pones a entrenar por la noche sin dormir, sin descansar y demás, lo que vas a conseguir es llegar a la prueba cansado, con lo cual no la vas a terminar, eso seguro. Pero básicamente esas pruebas, aparte del físico, también son pruebas muy de cabeza, de tener el objetivo planteado y decir, vas a terminarla y vas a terminarla. Como ya tenga alguna duda y ya empieces negativo, ya en cuanto que te pase lo mínimo, ya te van a saltar los fantasmas dentro de la carrera y posiblemente te retires. Con lo cual, una prueba de esa, ya te digo, aparte del físico, tienes que estar muy centrado y saber lo que te queda por delante. Y ya pues nada, muchas veces ya no es solamente la fuerza de las piernas, ya es el saber que tienes que tirar y tirar. Tirar más de cabeza y de corazón. Exacto. Y en esos tiempos que estáis haciendo, porque ¿en cuánto tiempo hiciste? Tú, 17 horas me dijiste, ¿no? 17 horas 21 minutos, creo que. 17. ¿Y lo tuyo cuánto fue, Javi? La mía fueron 21 horas 21 horas. dentro de lo que había, porque claro, nosotros teníamos previsto hacer un tiempo menor, pero circunstancias. Y en ese tiempo hay que comer, ¿no? Hay que beber. Hay que hacer las necesidades, todo se ha dicho. ¿Y eso cómo se plantea? ¿Cómo se hace? ¿Con barritas energéticas? ¿Con fruta? ¿Cómo se hace? Bueno, yo. ¿O así tenéis unas paradas? Hombre, tenemos avituallamientos cada X kilómetros dependiendo de la prueba y de la dureza. Entonces será más o menos. Pero la verdad es que Bandolero en ese caso está muy bien planteado el tema de los avituallamientos. Allí tiene frutas, tiene frutos secos, hay algunos avituallamientos más grandes donde ya tiene un poquito más de sólido. Pero entre avituallamiento y avituallamiento, pues normalmente pues. Yo, en mi caso, siempre me llevo algo de fruto seco, dátiles, pasas, que también te aportan glucosa y lo asimilas rápido, y algunas barritas que te aporten también pues, hidrato de carbono o BCA, para que también vayas un poquito recargando las energías que va soltando. Y eso sí, mucha agua, y en el otro bidón que llevo, yo por ejemplo, pues llevo uno con sales y otro con agua, y voy mezclando los dos para que. En lo que es el sudor, que va eliminando toda la sal que tiene el cuerpo, la va reponiendo. Ese es el planteamiento que yo siempre me hago en el tema de las ultras. ¿Escucháis música o algo? Eso no es Yo no. conveniente. No. Yo sí, hay unos tramos que si me veo solo escucho música. Sí, ayuda eso, ¿no? Ayuda, ayuda. Oye, y para la hora de, bueno, lo que son los preparativos el previo a la carrera y demás, requiere, como habíamos comentado antes también, un tiempo sin, por supuesto, participar cuando se va a correr en una larga distancia. Y no es recomendable ni mucho menos saturarse de largas distancias, todo lo contrario, hay que dosificarla. Sí. Entonces, ¿cómo hacéis eso? ¿Os mentalizáis? Bueno, pues este año me tengo que preparar para este y para esta, o eso lo aconseja el club, o son metas vuestras, ¿cómo es eso? Bueno, yo por ejemplo este año está siendo un poquito más cargado de pruebas, básicamente porque el objetivo es conseguir los puntos para entrar en el sorteo de la Mont Blanc. Y claro, los puntos se consiguen con pruebas grandes. ¿Eso qué es de la Mont Blanc? Vamos a explicar. La Mont Blanc es la trail, digamos, por excelencia, ¿sabes? Se corre entre varios países, correcto. Lo que es el Mont Blanc, pues es darle la Dale la vuelta, vuelta, ¿vale? uf. Y yo pretendo, pues, en vez de hacer la TDS, que es como, digamos, la bandolerita, ¿vale? Es un poquito más corta, pero recoge todo lo que es el terreno más complicado. Porque las otras son 168 y sin conocer aquello, pues también meterte allí tienes que ir muy bien preparado. Entonces, pues te exiges una serie de puntos para poder entrar en el sorteo, y si entras en el sorteo y sales elegido, pues Puedes participar. puedes participar. Si no, pues te has hecho un año de pruebas para. Uf, Bueno, tanta demanda hay como para eso. bastante, Bastante a nivel. bastante. Bueno, y vosotros lo habláis así como el que dice, bueno, la más flojita, la más. Bueno, Es que es la más flojita y grande, sí. impresionante, impresionante. Y
¿Y tú cómo lo dosificas Pues en el yo año? dosificarlo este año, hombre, la verdad es que me hace ilusión la 101, conseguir dorsal. Y mi próximo objetivo es la pretoriana de Tomares, que fue la primera ultra que corrí el año pasado con el club. Fuimos en equipo y la verdad es que disfruté como un niño chico. Y este año pues me gustaría repetirla. Esas son las dos grandes que tengo previstas este Ajá. año. ¿Cuándo es esa? En octubre. Normalmente suele ser el primer fin de semana de octubre. Sí, más o menos. Claro, porque se supone que esas pruebas, julio y agosto nada, ¿no? No habrán, o sí hay también, las hay también. Bueno, yo de hecho voy en julio a la Ultra de Sierra Nevada, son 103 kilómetros y unos 6.000 de positivo, que es una de las pruebas también grandes que yo tengo preparada para este año. La siguiente grande es en septiembre, a finales de septiembre, la Ultra de la Ultra Pirineo. Durante ese transcurso de una a otra, también hay que dosificarse mucho a la hora de Sí. participar en distintas pruebas. Lo vais marcando también vuestros, ¿no? Sí. Vuestro objetivo y decir, bueno, esta sí, esta no. Las más cortitas, supongo, ¿no? Las más. Claro, hay que ir dejando de lado algunas, por Claro. ejemplo, algunas populares y Eso es. ¿sabes? Hay que tomárselo un poquito más tranquilo y si tienes previsto una ultra, pues dosificar las carreras y centrarte en el objetivo. Bueno, ahora está tan de moda esto de las largas distancias, aquí por lo menos. Que aquellos que estén viendo y quieran también meterse lleno en estas largas distancias, que sepan una cosa fundamental, que a lo mejor el caso tuyo es un caso muy excepcional, Bastante. que en tan poco tiempo que esto necesita una preparación, no vaya, porque claro, la salud, como tú decías, Jairo, es lo primero, y que tomen consejos de gente que saben, que no se lancen ahí a la aventura, que es un peligro. No, de hecho, a ver, no es que sea excepción a mi caso, sino que también, bueno, hay que tener también un poco de cabeza y decir, vamos a llegar hasta aquí, ¿no? Entonces, lo recomendable, como hemos comentado muchas veces en el club, lo recomendable para meterte en el mundillo de trail es ir probando pruebas pequeñas de 18, 20, 20 y tantos kilómetros, con no mucho desnivel, que tú ya vayas viendo lo que realmente es el trail. Y a partir de ahí, que ya escogiendo pues, una técnica de bajada, sabes cómo, dónde tienes que apretar y demás, ya vas aumentando las distancias y la complejidad de las pruebas. Hacer lo que yo he hecho es una locura. Eso lo hablamos Oh, de muchas acuerdo. veces, es una locura, no, no es recomendable. Pero la verdad que lo que te da el trail, por lo menos a mí particularmente, no me lo da una carrera de asfalto. Es el encuentro de la naturaleza, vas hablando con cualquiera que te cruces. Yo tengo, de hecho, de las pruebas de ultra, tengo amistades que no los conocían de nada y ha sido andar con ellos 20 o 30 kilómetros y parece que se forja El ahí, espíritu bueno, de compañerismo sí, que existe, en exacto. verdad. Por ejemplo, yo el caso es la 101, saliendo de Alcalá del Valle, me adelantó un compañero de Sevilla y me vio la camiseta del club. Y nada, dedicamos unos kilómetros hablando. Y dice, pues este año me quedo sin la botellita de mojete que regala ahí en la carrera. Y dice, ahora cuando lleguemos arriba a la meta, nos vemos los dos, tomamos la comida de mojete. Y la verdad, hombre, es eso, es el compañerismo. Y además tú ves a alguien que está sufriendo o lo ves en un golpe bajo. O si tiene que dedicarle 2 minutos para animarlo, pues los anima. Porque más para adelante te puede pasar a ti. Claro, Y quiera que no se agradece. ese ambiente que rodea a las pruebas pues es tan importante como el objetivo que tú te has marcado físicamente de terminarlas, de mejorar las marcas, pero que todo no es eso, es también evidentemente el hacer amigos, el tener, bueno, pues gente por todas partes, ¿no? El conocer otras localidades y que otras localidades también, pues de otras localidades vengan aquí a conocer Chipiona, que también, pues eso, la promoción turística es muy importante, ¿no? Ya para ir finalizando. Estoy pensando, las navidades de ustedes, ¿cómo la viven? Las navidades. Podéis comer de todo. Digo las navidades porque son las fechas en las que más se abusa un poco de todo, ¿no? Pero del dulce, de las copas, de las cenas, de los amigos. Bueno, después de todo lo que corremos y después de eso, yo no me privo, la Pero en verdad. esas fechas, aparcáis, ¿no? Bueno, depende. Depende del ¿O objetivo que San tenga. Silvestre y poco más o qué? No, bueno, nosotros, el que se vaya preparando bandolero prácticamente ya en Navidad ya lo está preparando. Lo tiene que preparar. Ya lo está preparando porque si no es que Entonces tiene que también tener cuidado en ese aspecto con la alimentación, ¿no? Sí, no, bueno. Pero vamos, algún día a la semana sí se puede uno permitir, ¿no? ¿O qué? Bueno, yo personalmente No te no, privas. no me privo. Yo intento entre semana más Sí. sano y fin de semana, pues no me privo. Claro.
Claro, aquí estamos, también hay que aprovechar y degustar los placeres gastronómicos de la vida, ¿eh? Sobre todo, yo estoy diciendo que como me gusta tanto el dulce, estoy pensando en la alimentación y digo, bueno, yo no sería capaz tampoco por eso, porque abandonar, pero bueno, es lo que tú dices, hay tiempo para todo, ¿verdad? En la semana son 7 días y se puede uno permitir algún lujillo, ¿eh? Aunque, y descansar, por supuesto, también, no es los 7 días entrenando, ¿no? No, 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 hombre, Que estamos hablando descanso. que Es importante también el descanso. eso es. Bueno, pues chicos, yo creo que ha estado muy interesante lo que nos habéis contado. Sois dos ejemplos de los buenos del deporte en Chipiona. Y nada, animar a la gente que vosotros trabajáis y podéis, pues el trabajo no es un impedimento. Desde Bueno, luego. depende también de qué trabajo, ¿no? También. Hay que Todo mirarlo. se ha dicho. Pues nada, felicidades a ambos Muchas gracias. y esperamos que vengáis a contarnos alguna cosita más dentro de poco, ¿no? Cuando tengáis las pruebas también ya finalizadas. Por cierto, que no te he preguntado cómo estás de la lesión después de. Pues ahora mismo me encuentro bastante mejor. Esta Sí, semana voy a tomar tranquilo y ya puedo a partir del lunes empezaré a andar, rodar un poquito y a ver ya cómo me voy tu recuperando. próximo objetivo que tenías en mente lo vas a hacer. Sí, ahora mismo sí. Llega, ¿no? Ahora mismo Con sí. tiempo. Tengo tiempo bastante para recuperarme y prepararme. Muy bien, muchas gracias a Nada. Jairo y a Javi A y lo ti. dicho, felicidades Nada. por todo. Muchas gracias. Venga, hombre.